Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque. Hoy 25 de agosto recordamos al santo que fue puesto preso y después expulsado, San José de Calasanz. Fundó la Congregación de las Escuelas Pías para trabajar en medio de la juventud escolar. Sus miembros crecieron demasiado a prisa. Nacieron discordias internas y muchos se volvieron contra el propio fundador y padre. Fue acusado ante el Santo Oficio. Ya llegó a casa un representante de este tribunal eclesiástico y se lo llevó preso. No le dieron tiempo ni de tomar la capa y el sombrero. Fue duro para el santo de 86 años soportar una humillación e ingratitud tan grande. Probada su inocencia, fue dejado en libertad. Se redoblaron las calumnias y las quejas. Fue depuesto del cargo de superior general de la propia congregación religiosa que había fundado. Se formaron dos partidos dentro de la comunidad, a favor y en contra de su fundador. Él se preocupaba más del peligro de un cisma interno que de la deposición. En medio de tanta amargura mostró una vez más su nobleza, cuando una lepra inmunda apareció en el cuerpo de su opositor. Envidioso y ávido de poder, el santo corrió hasta él para curarlo. No obstante, estos gestos de grandeza, la lucha interna continuaba, cada vez más intransigente. La Santa Sede se vio obligada a suprimir la congregación de los padres escolapios, al menos temporalmente. El padre José, ahora con 90 años, debió dejar este mundo como un fracasado. La obra por la que había luchado tanto parecía haber naufragado, pero el pueblo juzgó de modo diferente la vida y la obra del santo. Su cadáver quedó expuesto 3 días para que todos pudieran despedirse de él.